De Fanatic, aquí tenéis un precioso nuevo teclado de Fanatic, salió hace pocos meses y lo tenéis aquí en Victor. Solamente tenéis que registraros en la página, ya lo sabéis, y darle a participar. Y si ya estáis registrados, pues solamente a participar. Os dejo el enlace en la descripción. Disfrutad de la semana y también del sorteo del teclado, que es la hostia. Sean bienvenidas y bienvenidos a Bronza Moments, capítulo 29. ¡Que empiece la bronza! Sin querer, pero que te descojonas de tu amigo, ¿eh? ¡Vamos! Con el equipo rojo que está tirando la base del equipo azul, quiere terminar la partida y atención porque cae una Q sobre Twister Fate, pero también la R de Poppy que mete a este Lee Sin dentro de la base. Intentaba colar una Q. Aquí lo vamos a ver en la cámara lenta como Poppy le mete. Ojalá hubiese sido aposta, ¿eh? Porque sería súper gracioso, ¿eh? También decir que el Lee Sin se queda a medio trayecto y aquí vemos cómo intenta meter una Q para escaparse, pero al final no lo consigue, la falla y acaba palmando. Pierdo, pero troleíto. Y seguimos con este clip donde está una Jin y una Leona haciéndose más, pero llega una Catalina y hay que correr, pero a base de bien, porque Leona la verdad no se puede matar a esta Catalina. Los minions empiezan a pegarle, le quitan un poco de vida, salta a Catalina, le empieza a hacer daño, esa daga no la puede coger, un stun cae sobre Catalina, luego le mete también el stun, se acaba flasheando. Yo creo que esto va a ser el fin, pero Leona decide irse hacia arriba otra vez. Yo creo que vienen sus colegas, aquí vemos que se mete en otro arbusto, le mete otra daga, se aleja de la daga del suelo para que no recibir ese daño. Y al final, cuando se mete en este arbusto, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, la estunea, se va hacia abajo, le echa un curar. R de Catalina al final. Maestro G acaba sentenciando a la daguera. Muy bien ejecutado este escape con kill. ¡Vamos con una de las batallas más increíbles que he visto en mi vida! ¡Vamos con Hanna contra Soraka! Aquí vemos cómo Hanna inicia la pelea con el pájaro de la muerte. Soraka se acaba flasheando, le tira una Q, ¡otro pájaro de la suerte! ¡Estamos en Urf, ¿eh? No hace falta ni contarlo! ¡Cae un tornadito! ¡Se empiezan a pegar! ¡Da igual! ¡No saben con qué pegarse! ¡Sí con los básicos que van a hacer más daño! ¡Sí con las habilidades! ¡Sí que se tira el escudo! ¡La otra no se puede curar solamente con la R! ¡Ahí cae una E! ¡Se tiene que salir del círculo! Mientras se sale, no ataca y Soraka empieza a pegarle mucho daño. Cuidado porque a Hanna le queda muy poco de vida. No tiene el escudo, no me lo creo. A esa vida se ha quedado, pero llega Lee Sin. Llega Lee Sin, está más muerta. Soraka está más muerta, encima hay un war. Está muerta, aquí acaban en pa... ¿Qué? ¿Qué pasó? La verdad que vi, pues, es un campeón que está correcto, que no está roto, ¿eh? Que coge una talilla que se tira con la R y en vez de bajarla, pues, ¿qué hace? Pues se va con ella a surfear. ¡Tatará! Y al final, ¡boom! Puñetazo antes de tiempo, ¿eh? Los minions, bueno, están flipando también y al final acaba muriendo. Aquí
tenemos a un Draven haciéndose el rojo y aparece una LeBlanc. Le mete la E, le empieza a hacer mucho daño y esta LeBlanc tiene que escapar. La verdad que se ha venido un poco arriba con ese Draven, que está muy fuerte. Le salta la pasiva y ojo, cuidado porque coge la piña. Ya sabe dónde está. Tira una R este Draven y solamente le queda la vuelta. Con la ira no lo ha matado. Así que este Draven empieza a correr, sabe dónde está, sabe dónde puede estar. Y al final la R atraviesa el cuerpo de LeBlanc a la vuelta. La verdad que ha estado muy guay. Vamos a ver aquí cómo decide colocarse aquí al lado de la piña. Por si acaso venía Draven, tenía visión, pero no la vio venir por detrás, ¿eh? Ay, Dios mío, qué mal suena eso. Esta es la historia de un pollo que se estaba haciendo un backdoor. ¡Hasta luego, Mari Carmen, eh! ¡What! ¡Hasta luego! A ver, hay que decir que aquí lo hace muy bien este Azir, ¿eh? Joder, se marca un backdoor con dos cojones, ¿eh? ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Victoria! Y de Azir en Azir y tiro porque me toca. ¡Vamos con una de las cosas que seguramente nos pasan a todos, ¿eh? Nos escapamos a un nada de vida, a un nada de vida. ¡Aquí lo estamos viendo! ¡Pero qué hijo puta el puto vino de los cojones que nos ha pegado! El mago de las pelotas que al final nos tiene que quitar el uno de vida épico que nos habíamos quedado. ¡Cabrón, mira, hijo puta! ¡Pollo, qué mierda! Y volvemos a la vieja escuela de los troleos. Volvemos con Wukong y el baiteo de quedarse quieto para fingir que es la copia, ¿eh? Atención, porque esto es muy épico. Se mete bajo de torre. Ya había soltado la copia, ¿vale? Esto no es Urf. Y la habían dejado muy tocado. Total, que llega un Jax. Y este Wukong se tiene que quedar quieto porque si no estaba muerto. De hecho se mueve un poquito, no sé si lo habéis visto. También estaba Lisandra por la parte derecha. Y al final cuela y este Wukong puede escaparse. No me lo puedo creer. Yo muero 100% de las veces, pero 100%, ¿eh? Sí señor. Qué bonito es el League of Legends muchas veces, ¿eh? Otras veces pues te da por romper el ordenador, pero qué bonito es cuando eres este Lee Sin. Y atención, porque te van a pillar y te van a reventar. Tienes que saltar varias veces, van a matar a tu compañera. Estás viendo cómo estás a uno de vida y te van a reventar. No tienes nada que hacer, no tienes el salto, no tienes el flash, no tienes nada. Te pegas al muro y... No... No puede ser. ¡No puede ser! Y vosotros pensaréis, pues ahora el Garen lo mata. ¡Ahora el Garen lo mata! ¡Los cojones, el Garen lo mata! Dios mío, de verdad. ¿Pero qué? Pero... ¡Ay, ¡ah! Bueno, es bonito. Es bonito porque no me pasa a mí. ¡Pero qué menudos artistas tenemos en League of Legends! ¿Qué está pasando en la comunidad bronza? ¡Vamos a ver esa flecha de Ace! Porque pasa por la línea del medio, pilla la diagonal, no le mete a Nibia de milagro. Vemos a un Kantis a poco de vida, se lo acaba cargando Lee Sin. Y justo cuando este mundo iba a palmar, se flashea para salvarse y la flecha le pega. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Mueve la flecha! Menudo pentakill se saca el maldito Caín, pero ¿cómo es posible? Dios, si es que los explota con una habilidad. What the fuck?